Bueno, yo lo que espero es que primero se haga justicia. Al final lo que se tiene que hacer es justicia y son los jueces, y lo repito, los jueces los únicos que pueden dictaminar una sentencia. Y por tanto, ya hubo una sentencia, que fue una sentencia de culpabilidad hacia altos mandatarios de anteriores gobiernos socialistas, y ahora en el recurso al Supremo es el que tiene que decidir si esos recursos prosperan o no prosperan. Por tanto, máximo respeto a la justicia, como no puede ser de otra manera. Y lo segundo, pues a mí lo único que me interesa es recuperar todo el dinero defraudado, que ha sido mucho dinero, mucho dinero. Estamos hablando de cientos de millones de euros que iban para los parados y que han desaparecido, y eso es el gran objetivo y la gran motivación que yo tengo, es esclarezca dónde está su recurso y que se le devuelva, en este caso, al erario público. Esperaremos esa sentencia y lo que pido es justicia. Si alguien ha hecho las cosas mal, pues deberá pagar por ello.